Hola, yo soy Juancho, fundador del santuario La Voz de Goyo, y hoy les voy a contar cómo siendo ganadero me volví vegano. Yo nací en una familia ganadera, mi abuelo ganadero, mi papá ganadero, y obviamente yo recibí toda esa información y mi papá quería que yo siguiera como la tradición familiar de la ganadería. Mi papá muere en el año 97, yo ya estaba en la universidad, de hecho estaba estudiando una carrera pues como afín a la ganadería, y yo cojo el negocio de la familia y fui ganadero durante casi 15 años. Nosotros nos venimos de Caucasia y llegamos en el año 2005 acá a este sitio, y yo sigo con el negocio de la ganadería, ya un negocio nuevo que es Seban Estabulación en Confinamiento, un modelo europeo, y comienzo a trabajar en eso acá. Obviamente en todo este trayecto y en todos estos años yo siempre tuve como un conflicto interno, porque pues a mí desde pequeño me enseñaron a amar los animales, pero de una forma especista, o sea, amando los animales de compañía o los mal llamados mascotas, que eran los perros y gatos que siempre tuvimos en las fincas, en la casa, pero explotando y viviendo, lucrándonos de la muerte de otros, que era siempre el ganado, cerdos, un poco de animales que tuvo mi papá siempre en las fincas. Entonces yo siempre viví como con ese conflicto. El último lote de terneros que yo compro para engordar, porque el negocio era engordar y mandar a matadero, yo me voy para la feria de ganado, allá escogía los terneros de 200, 220 kilos, compro un lote como de 25, 30 terneros, y en ese lote, desde que entro al corral a escogerlos, llega un ternero muy manso y se me arrima y me empieza a lamer la mano. Y yo dije, este man tan bacano, como tan mansito, me lo llevo. Los trajimos acá, ya comienzan a crecer pues, y a engordar, y empieza una conexión con este ternero, porque este ternero de verdad tenía la nobleza y la mansedumbre, digamos, que de un perro. Entonces, el hijo mío, que en esa época tenía 5 o 6 añitos, se enamora de él, lo bautiza y le pone Osito, y Osito va creciendo y se va volviendo como la, digamos, como la mal llamada mascota de acá de la finca. Yo me encariñé mucho con ese toro que yo le puse Osito, me encariñé mucho. Yo lo veía como un amigo parcero mío, porque siempre fue muy mansito, era un animal muy bonito, era grande, desde que lo trajo mi papá, pero siempre muy manso, y se le veía, pues, no sé, yo le veía algo así como, sí, como si fuera otro parcero mío, un amigo, como si fuera humano. Cuando ya este lote de ganado está listo para matadero, ya son animales más o menos de casi 500 kilos, yo estoy ese fin de semana con el trabajador escogiendo pues y organizando para al día siguiente mandarlos pues en camión para el matadero de Medellín. Y yo en mi incoherencia y en mi inconsciencia, yo iba a vender a Osito. Afortunadamente ese fin de semana mi hijo estaba acá conmigo, vamos a los establos donde están y él escucha como la conversación que yo tengo con el mayordomo, y él inmediatamente me dice, papá, ¿cómo vamos a vender a Osito? Osito es nuestro amigo. ¿Cómo lo vas a vender para que lo maten? Hermano, yo me sentí, me sentí la peor persona del mundo y como que reaccioné y le dije, sí, hijo, tenés toda la razón. Osito es nuestro amigo y no lo podemos vender, y menos para que lo maten. Yo sabía realmente que Osito se iba a quedar, porque yo le dije, yo me acuerdo muy bien, yo le dije, pa, Si usted vende a Osito, yo le dejo de hablar. Eso, así se lo puse, porque pues para mí y para él también, Osito era un amigo, Osito era mi parcero, pues yo, y yo sabía cómo vamos a matar a mi amigo. Ya sale el resto de novillos pues para matadero. Dejo Osito sigue creciendo y se convierte en un toro de más de 1000 kilos. Pero la conexión también crece todos los días, y digamos, yo lo puedo decir y lo digo hasta ahora, Osito fue mi mejor amigo no humano que he tenido. Y es muy loco, pero yo tenía conversaciones con él. Yo le hablaba y yo sé que él me escuchaba, y pasábamos horas
sobándolo, a él le encantaba que yo lo sobara, todo en el cuello, que tenía un cuello gigante, y en el morro, era un toro brahman. Y un día, estando con él, sobándolo, me pasó algo muy extraño, es como que me hubieran reseteado. O sea, hubo como un clic, mirándolo a él y sobándolo, y dije, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, yo me lleno la boca diciendo que amo los animales. Y obvio, yo acá ya teníamos perritos recogidos, gaticos, pero yo decía, me los como, vivo de ellos, los engordo para matarlos. Yo dije, no más, yo no puedo seguir siendo tan incoherente. Yo de verdad sí amo los animales, los tengo que amar, pero a todos. Entonces ya, si acaba este negocio, no vuelvo a comer, no vuelvo a ser partícipe de nada que tenga que ver con explotación de animales. Y eso hace 10 años, ahí me hice vegano. Ya muere Osito y siento como la necesidad, no solo de hacerme vegano, dije listo, este es el primer paso, no consumirlos, no explotarlos, pero yo siento que tengo que hacer más, como para enmendar todo ese daño y todo ese dolor que le causé a tantos animales. Yo dije, aquí hay que hacer más. Y esa culpa de verdad que me motivó a hacer algo. Entonces ahí fue que yo decidí y dije, bueno, voy a empezar a rescatar. De abril, estamos en la finca El Mirador, vereda El Mango, en Fredonia, Antioquia. Aquí les quiero presentar a Goyo. Goyo es un armadillo que ha sido una víctima más. Un fin de semana estábamos acá y en la mañana, muy temprano, nos tocan acá la puerta de la finca y nos llegan con un armadillito bebé. Desafortunadamente por acá todavía cazan. En la noche anterior, en la madrugada, habían cazado y habían matado la mamá de ese armadillo y solamente había sobrevivido este bebecito. Yo lo recibo, no tengo ni idea qué hacer con él. O sea, era la primera vez que yo tenía un armadillo en mis manos. El caso fue que logramos como tenerlo vivo 3 días, pero lastimosamente no sobrevivió. Yo lo bauticé Goyo. Se me vino a la cabeza desde que lo recibí, Goyito, Goyito, Goyito. Cuando Goyo muere, yo logro hacer un video estando vivo. Parce, la muerte suya no va a quedar como en el anonimato. Esto no va a ser en vano. Yo voy a hacer su voz. Y ahí se me ocurrió y dije, este proyecto se va a llamar La Voz de Goyo. Porque yo voy a hacer la voz de Goyo y voy a hacer la voz de los animales. Y ahí comenzamos el proyecto del santuario. Tanto Osito como Goyo me marcan la vida como para bien. O sea, Osito es el maestro, es el que me ayuda a recuperar esa empatía y esa conexión que todos traemos. Pero Goyo es algo muy bonito porque Goyo es el que me motiva a arrancar este proyecto. O sea, fue tan duro y tan doloroso ver este animalito indefenso que, entre otras cosas, es de los animales más hermosos que yo he visto. Es como un animal prehistórico. Pero él es el que arrancar este proyecto. O sea, no lo puedo aplazar más. Como te digo, yo venía rescatando perritos, gatos, pero yo decía, yo lo que quiero es poder brindarle la oportunidad a todas las especies y poder seguir como con este, como empezar este trabajo. Y también con esa promesa que le hice, que yo le decía, esto es absurdo, que por la ignorancia, por tantas cosas de los humanos, estos animalitos sean víctimas y terminen de esta manera. Afortunadamente ya teníamos este espacio, ¿cierto? Que es lo más importante para poder arrancar un proyecto de estos, pues tenés que tener como el espacio
para poder recibir animales, los mal llamados de granja, los que nos han enseñado que son para comerlos y explotarlos, que es muy difícil que una persona pues en Medellín en un apartamento pueda adoptar una vaca o un caballo, pues es imposible. Entonces, bueno, dije, ya tenemos el espacio. Por mi experiencia, desde el otro lado de la explotación de la ganadería, digamos que ya tenía la experiencia para el manejo de estos animales, obviamente ya mirándolos como seres vivos sintientes, no como negocio ni como cosas. Entonces decía, listo, aquí hay otra ventaja, hay una experiencia con el manejo y empezar a conocer gente maravillosa que nos ha ayudado mucho en este proyecto. Y ya arrancamos, y obviamente cuando vos arrancás un proyecto de estos, pues te empiezan a llegar los casos de los animales. Y así fue que comenzamos. Y el primer animal, digamos, grande que tuvimos, o sea, de especie grande, fue Lucas, que fue un ternerito que rescatamos de víctima de la industria láctea con 2 mesecitos que le iban a vender para salchichón y logramos llegar con él acá. Este es Cheo. Cheo también lo rescatamos el año pasado, como en abril o mayo. Este no lo quisieron regalar de una lechería. Llegó acá de un día de nacido con otro ternerito que ese lastimosamente sí se nos murió porque los destetan muy, muy bebecitos, no alcanzan ni a tomarse el calostro. Entonces el sistema inmunológico y las defensas son casi que cero. Pero bueno, este afortunadamente lo logramos sacar adelante. Cheo, este man es muy tranquilo, es muy amoroso y muy tranquilo. En este momento yo creo que pues ya perdimos la cuenta, pero ya pasamos de 100 animales. Tenemos perros, gatos, tenemos bovinos, equinos, mulares, tenemos chivos, gallinas, patos, cerdos, cerditos, gallinazo, Abel. Claro que Abel pues va y viene, él ya pues lo rescatamos, pichón, pero ya él pues vuela, él libre, pero él viene todos los días acá a desayunar y es el mejor amigo de Pancho el cerdito. No sé si lo ve como su mejor amigo, su pareja, pero él vive enamorado de Pancho, del cerdito. Entonces él viene por la mañana, busca el desayuno, le damos el desayuno y siempre se queda donde esté Pancho. Y muchas veces duerme encima de Pancho. Él, de hecho, aquí muchas veces llega con otros gallinazos, obviamente los otros pues se quedan en los árboles, no entra. Y a veces, como te digo, puede pasar horas con Pancho y ya en la tarde se va. Ya, o sea, él es totalmente libre, pero él tiene que venir. Lo máximo que digamos que se ha perdido son 2 días, pues que no viene. Pero al tercero aparece con hambre y a visitar a Pancho. Este es Sambo. Sambo también nos llegó hace poco. Sambo, la mamá de Sambo, lo rescató teniendo 6 días de nacido. Ya tiene 8 años. Y también le tocó salir como de la finquita donde ella estaba y no tenía pues dónde tenerlo. Se contactó conmigo y obviamente nosotros lo recibimos. De verdad que es de una nobleza increíble. Lo que yo les contaba, que los bovinos son animales muy especiales y yo la verdad pues tengo como muy buena conexión con ellos. Yo tengo una conexión muy grande con los bovinos y yo creo que es por ese mismo pasado que yo tuve, ¿cierto? No sé si será culpa o no sé, cargo de conciencia, pero yo de verdad tengo una conexión muy grande con los bovinos. Obvio, yo la tengo con todos y pues, más cariñosos, y imagínate los perros. Pero para mí, hermano, los bovinos es una conexión que pues es algo muy especial. Bueno, aquí ya está Victoria tomando sol después de 2 meses. Miren esta hermosura. Niña, Vicky. La conexión más grande y digamos como el animalito que más recuerdo yo creo que fue por ese rescate y porque fue un maestro increíble, fue Victoria, una potranca que tuvimos, que fue un rescate difícil, que hubo que amputarle la manito, que le hicimos prótesis. Yo pasé con ella prácticamente 4 meses en una pesebrera en la clínica, en la rehabilitación. Yo casi que dormía todos los días con ella en la pesebrera y la conexión que yo tuve con ese animal, o sea, lo que yo aprendí de ella, yo creo que no lo he aprendido en estos casi 42 años de vida. Lo aprendí con ella en 4 meses que estuve con ella. Las ganas de vivir,
la entereza, la berraquera, la paciencia para todo ese proceso tan difícil y rato, volverla a subir. Y siempre, siempre, siempre con esa alegría, con ese amor. Aquí está la niña comiendo. La mamá Andre haciéndole masajes, tiene los ojos cerrados, parece en un spa. Yo creo que ella nos dejó un gran aprendizaje. O sea, sinceramente de ella aprendimos que es una luchadora, ya fue una luchadora. A pesar de su prótesis, de sus dificultades, por todo lo que le tocó pasar, Victoria insistió en seguir luchando y en dejarse ayudar. Entonces, para mí, Victoria es grande. Victoria, niña, mi amor, ya, vamos para el sol. Vamos para el sol, estás cruzada. No, estás bien parada, mi amor. Victoria para mí fue un ángel y yo creo que es de los animalitos que más recuerdo, ¿no? Pero despacio, despacio, de a pedacitos. Pedacitos. Julio, que es un chivo, ese man es el más inquieto en este momento acá. Él parece que tiene como delirios de, como sé, trabajar en un grupo de investigación o de antinarcóticos, porque uno llega, hermano, y deja el carro abierto y él se monta a requisar todo. Él quiere estar con uno a toda hora. Él es muy particular, pero es muy amoroso y le gusta mucho estar con los humanos. Es la papeleta del santuario. Julio es la papeleta. Julio es, ¿qué le digo?, el niño travieso. Julio se mantiene en la cocina, Julio quiere que uno le dé todo lo que uno, o sea, le esculca todo, uno llega con el mercado y Julio lo saca, él es bregándose a comer todas las verduras, o sea, Julio no tiene tranquilidad, Julio todo el día pasa imperativamente por toda la casa, él tiene que estar haciendo algo, él no se queda quieto. Los animales que llegan acá, tratamos de darle todo lo que ellos necesitan y se merecen, ¿cierto? Como el tema de rehabilitarlos primero que todo. La mayoría llegan enfermos o con unas secuelas de maltrato, de explotación. Muchos llegan con traumas psicológicos, llenos de miedo. Y les garantizamos esa vida que ellos se merecen y tratar de mostrarles esa cara amable de los humanos. Que no todos estamos como explotándolos, maltratándolos, no. Y poderles garantizar una muerte digna en el tiempo que tengan que vivir. Porque acá, por lo general, los animales que llegan se quedan acá, mueren. O sea, nosotros no entregamos en adopción. Esa es la diferencia como entre santuario y refugio. Refugio, por lo general, sí trata de entregar en adopción. Nosotros no. Esta es Panchuela, ahí viene Pompilio. Estos son cerdos vietnamitas. Estos los había decomisado el municipio de Medellín. Estaban en unas condiciones, pues, horribles. Son animales muy limpios, que ellos cuando se empantanan, no sabes si sabías, ellos es para poder regular temperatura, porque ellos no sudan. Entonces ellos lo que hacen es protegerse del calor y por eso buscan el pantano. Por eso nosotros le hicimos el pantanerito allá. Ellos se meten cuando sienten mucho calor y así regulan temperatura. Son animales muy tranquilos. Pompilio es un poquito más arisco como con las personas. A echarle la comida. Pero ella sí es un amor, es una ternurita. Venga pues, parce, coma pues. Coma pues, gordo. Un lugar que fue un campo de concentración, porque las granjas donde hay animales, donde hay explotación, son campos de concentración para los animales. Este lugar lo fue. Este fue un lugar de muerte, de esclavitud. ¿Cómo se transforma en un lugar donde lo primordial es el respeto a la vida de todos los seres vivos sintientes? Thank you.
Ella es Katara. Katara fue una perrita que rescató una amiga de nosotros que rescata perritos y gatos en Puerto Triunfo, en Doradal. Katara la atropelló un carro y obviamente pues la dejaron allá tirada, muriéndose. Tania fue por ella, la llevó al veterinario, hubo que amputarle las dos paticas de atrás. Y bueno, ya después de que se recuperó allá, yo le dije a Tania que nos la traíamos para acá, para La Voz de Goyo, pues porque ella requiere unos cuidados especiales. Y llegó hace 3-4 deditas. Es una perrita muy amorosa. Aquí lo que estamos haciendo es ensayándole esta sillita de ruedas que no es de ella. Esta es la de Lázaro. Entonces estamos mirando cómo vamos a empezar, cómo a modificarla para que ella pueda tener una mejor calidad de vida. Porque ella necesita la sillita para poder estar en el patio. Porque como ella se arrastra, pues obviamente se pelaría muchísimo. O sea, he tenido contacto con ella 3 veces. Y mira, como si yo la hubiera criado. Es de un amor increíble. Pues puedes tener una amistad con cualquier especie, de acuerdo al trato y cómo los veamos. Pero obvio, ellos sienten, ellos se deprimen, ellos juegan, ellos sienten felicidad, a veces sienten rabia. Y a lo que yo te decía, y todos, lo más bonito de ellos es que todos tienen su personalidad. Entonces vos encontrás hasta el animal más cariñoso, más juguetón, como el que tiene un carácter fuerte, no agresivo, pero digamos que es más solitario y que de pronto, por los mismos traumas que trae, no le gusta ese contacto. ¡Ay! ¡Ay! Estamos corriendo, venga, ve. ¡Ay, qué niña para correr! ¡Mírala! Así va a ser para que pueda estar. ¡Ay, niña! ¡Sí, sí, sí! Así puedes correr. ¡Sí! ¡Ay, sí! Pero, y mira que es como la medida. Pues pienso yo. La Voz de Goyo es lo que es gracias a tantas personas que nos han ayudado. Comenzando pues por el equipo de trabajo, ellos los que están acá, los mayordomos, que son los ángeles de este proyecto. Ellos son los que realmente cuidan los animales. Digamos que yo fui el fundador y soy como la cabeza visible, pero sin ellos este trabajo es imposible. Lo primordial son todos los animales, cuidarlos, buscar el pasto, estar pendiente de ellos. Uno saber que todos los días tiene que levantarse a luchar por ellos. Se siente uno bien, es muy agradable. Los animales lo quieren mucho a uno. A mí, vea, ya está una hija, una perra que se llama Colibro, que esa perra a mí no me desempara. Estar con mis hijos, estar con mi familia, y estar con todos los animalitos que, la verdad, son parte, en este momento todos son parte de mí. Uno poder compartir con ellos, contagiarse de esa vibración de ellos, porque ellos no tienen sino amor, gratitud, bondad y lealtad. Es lo único que vos encontrás en un animal. Ver cómo animales que han sido explotados y maltratados, que les han pegado, bueno, y muchos años, cómo en cuestión de meses, cuando vos les mostrás y le decís tranquilo, yo soy tu amigo, cómo inmediatamente ellos te empiezan a mostrar esa gratitud, ese amor. Los animales no tienen rencor. ¡Ay! ¡Ay, qué niña tan linda! No, 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 no. Ah, no, pasito, paz. Pasito. La Voz de Goyo, pues yo creo que tiene un mensaje muy claro y es el respeto por la vida de todos los seres vivos sintientes. Nosotros como veganos que amamos los animales, nosotros no le pedimos a la gente que los ame, pero sí que los respete. O sea, no es una obligación amarlos, pero sí tenemos la obligación moral de respetarlos. Entonces yo creo que ese es el mensaje.